¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy les voy a mostrar un accesorio que compré para mi carro. Es universal, le funciona a todos los carros y creo que es muy útil. Vamos para que lo vean. Este es el accesorio, es una maravilla. Es un toldo y lo que lo hace muy especial es esto. Le picas un botón y se guarda. Y queda como un pequeño paraguas que lo puedes echar en la cajuela o en cualquier lado. Tiene estas anclas para que obviamente con el aire no se te vaya volando. Pero vean, le picas solamente una vez al botón y queda tu propia sombrilla muy, muy bien. ¿Cómo se fija? Esto son un par de ventosas súper poderosas que hacen que esta batería y este motor pues estén ahí fijos al techo del carro. Tiene estas anclas que, bueno, lo que hace es, para que no se lo lleve el viento, es lo cierras ahí y ya. Pues este puedes abrir la cajuela y dejarlo por dentro o anclarlo a los rines. Hay mil maneras de que quede asegurado para que no se lo lleve el aire. Pero como pueden ver, pues te ofrece una total cobertura. Hay de tres tamaños. Este es el mediano, pero pues funciona prácticamente para cualquier vehículo de cualquier tamaño. Yo ahorita pues está esto muy hacia atrás y por eso es que no estoy cubriendo el cofre, pero es cuestión de acomodarlo y es todo. Es muy, muy liviano, la verdad es que no pesa nada. Y pues como ya lo vieron, o sea, es cosa de picarle un botón y lo guardas. Vamos a hacerlo otra vez, es que esto me encantó. ¡Qué locura! Les voy a dejar un link en la descripción por si quieren comprar algo así. No solamente te cubre del sol. Imagínate que vas, pasa mucho en Guadalajara y en México, que de repente vas circulando muy contento y empieza a llover con granizo. Este granizo que te deja el carro como tostada, bueno, pues sacas tu paraguas gigante de la cajuela, lo anclas a tu carro y listo. Ahí está. Protección total y portátil. Para guardarlo, pues tampoco es difícil, solamente quitas las anclas o los amarres que hayas hecho para que no se lo lleve el viento, presionas un botón, dejas que se recorra solito y una vez que queda contraído, quitas el seguro y lo quitas y lo echas a la cajuela. Como pueden ver, ocupa muy poco espacio. Digo, esta cajuela es muy, muy pequeña, pero si cabe en esta cajuela, cabe en cualquier otra. ¿Qué les parece? Por favor, pónganme aquí en los comentarios si se les hace una buena compra, se les hace una tontería. Su opinión es muy, muy importante para mí. Ahí está la cajita. Pongan lo que quieran poner. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!